Las noticias más importantes de esta primera mitad de jornada, a continuación en nuestros titulares. Habilitan a Evo Morales. Los vocales del Tribunal Supremo Electoral anoche dieron a conocer la lista de los candidatos que cumplieron los requisitos para participar de las elecciones primarias. Pese a los resultados del referendo, el binomio oficialista está en carrera. Rechazan la candidatura oficialista. Líderes de oposición manifestaron su condena a la habilitación de Evo Morales y Álvaro García Linera. Impulsan la impugnación nacional y la denuncia internacional. Celebran el fallo del Tribunal Electoral. Militantes del MAS aplauden la decisión de los vocales. Al son de la banda anunciaron que desde hoy inician la campaña electoral. El paro cívico suma apoyo. Ante la habilitación de la candidatura oficialista, más sectores confirman su apoyo a la protesta convocada para mañana a nivel nacional. Exigen ingresar a los mercados. El transporte interprovincial bloquea diferentes puntos de la ciudad desde muy temprano, exigiendo a la alcaldía la abrogación de la ley que restringe su circulación los fines de semana. Levantan el paro. La dirigencia de Oriente llegó a un acuerdo con los jugadores para que suspendieran su protesta. Mañana jugarán de local ante Real Potosí.